A Denominación de Orixe Rías Baixas inicia a campaña de promoción deste 2021. Faino cun plan de marketing que se adaptará á evolución da pandemia e que combinará o formato online co presencial. Vamos a mantener los planes que teníamos abiertos pues, en 9 países, que en concreto son, pues en Europa tenemos a Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia y Países Bajos. Y después ya cruzando el charco tenemos pues planes en México, en Canadá, en Estados Unidos y en Japón. Es cierto que en este primer semestre del año la mayor parte de las actividades son virtuales y después ya a partir de junio pues empezaremos tímidamente a tener actividades semipresenciales. Eso en función de cómo vaya evolucionando la situación en cada uno de los mercados. A campaña promocional da Denominación de Orixe Rías Baixas contará este ano con importantes retos, entre eles os mercados de países do oeste de Europa, República Dominicana, Rusia ou Taiwán. Este año vamos a hacer también unos roadshows con la participación de bodegas en Taiwán y en Corea. Haremos una misión de compradores directa, es decir, que vendrán a Rías Baixas, si las circunstancias lo permiten, de países del este, en el mes seguramente de septiembre-octubre. Y después pues vamos a iniciar también alguna actividad promocional en Rusia y en República Dominicana. Vamos a hacer actividades básicamente de formación para tener una primera toma de contacto con lo que sería prescriptor y sector profesional, y lo mismo desarrollaremos en Rusia. Ademais de adaptarse á evolución da pandemia, este plan de marketing tamén dependerá do posicionamento que teñen os viños de Rías Baixas en cada un dos países. Que dependiendo de cuál sea el posicionamiento que tiene la denominación de origen en cada uno de los mercados, haces un tipo de actividades u otras. Pues me explico. Si ya hay muchas bodegas presentes y nuestros vinos se encuentran fácilmente pues en cadenas de restauración o en grandes superficies, etcétera, pues puedes hacer más actividades dirigidas al consumidor final, porque es más fácil que encuentren esos vinos. Si no hay todavía mucha presencia, pues haces más formación o de relaciones públicas. Si necesitas captar más compradores, pues organizas misiones comerciales. Bueno, un poco en función del mercado, de cómo estemos posicionados y de las perspectivas que haya, se seguirá una otra estrategia o un mix de ambas. Neste 2021, países como Alemania, Canadá ou Estados Unidos seguirán sendo os principais destinos da exportación da Denominación de Orixe Rías Baixas.